Hola, ¿qué tal? Yo soy Ale y estás en Red Book. El túnel, Ernesto Sábato. En todo caso, había un túnel, oscuro y solitario, el mío. A la amistad de Rogelio Frigerio, que ha resistido todas las asperezas y vicisitudes de las ideas. Capítulo 1. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona, aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente ni por qué. En realidad, siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizás sea una forma de defensa de la especie humana. La frase, "todo tiempo pasado fue mejor", no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que, felizmente, la gente las echa en el olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez universal. Yo, por ejemplo, me caracterizo por recordar preferentemente los hechos malos. Y así, casi podría decir que todo tiempo pasado fue peor, si no fuera porque el presente me parece tan horrible como el pasado. Recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, tantas malas acciones, que la memoria es para mí como la temerosa luz que alumbra un sórdido museo de la vergüenza. ¿Cuántas veces he quedado aplastado durante horas en un rincón oscuro del taller, después de leer una noticia en la sección policial? Pero la verdad es que no siempre lo más vergonzoso de la raza humana aparece allí. Hasta cierto punto, los criminales son gente más limpia, más inofensiva. Esta afirmación no la hago porque yo mismo haya matado a un ser humano. Es una honesta y profunda convicción. Un individuo es pernicioso, pues se lo liquida y se acabó. Eso es lo que yo llamo una buena acción. Piensa en cuánto peor es para la sociedad que ese individuo siga destilando su veneno y que en vez de eliminarlo, se quiera contrarrestar su acción recurriendo a anónimos, maledicencia y otras bajezas semejantes. En lo que a mí se refiere, debo confesar que ahora lamento no haber aprovechado mejor el tiempo de mi libertad, liquidando a 6 o 7 tipos que conozco. Que el mundo es horrible es una verdad que no necesita demostración. Bastaría un hecho para probarlo. En todo caso, en un campo de concentración, un expianista se quejó de hambre. Y entonces lo obligaron a comerse una rata, pero viva. No es de eso, sin embargo, de lo que quiero hablar ahora. Ya diré más adelante, si hay ocasión, algo más sobre este asunto de la rata. Capítulo 2. Como decía, me llamo Juan Pablo Castel. Podrán preguntarse qué me mueve a escribir la historia de mi crimen. No sé si ya dije que voy a relatar mi crimen. Y, sobre todo, a buscar un editor. Conozco bastante bien el alma humana para prever que pensarán en la vanidad. Piensen lo que quieran. Me importa un bledo. Hace rato que me importa un bledo la opinión y la justicia de los hombres. Supongan, pues, que publico esta historia por vanidad. Al fin de cuentas, estoy hecho de carne, huesos, pelo y uñas como cualquier otro hombre, y me parecería muy injusto que exigiesen de mí, precisamente de mí, cualidades especiales. Uno se cree a veces un superhombre, hasta que se advierte que también es mezquino, sucio y pérfido. De la vanidad no digo nada, creo que nadie está desprovisto de este notable motor del progreso humano. Me hacen reír esos señores que salen con la modestia de Einstein o gente por el estilo. Respuesta: es fácil ser modesto cuando se es célebre. Quiero decir, parecer modesto, aun cuando se imagina que no existe en absoluto, se la descubre de pronto en su forma más sutil, la vanidad de la modestia. ¿Cuántas veces tropezamos con esa clase de individuos? Hasta un hombre, real o simbólico como Cristo, pronunció palabras sugeridas por la vanidad, o al menos por la soberbia. ¿Qué decir de León Bloy, que se defendía de la acusación de soberbia, argumentando que se había pasado la vida sirviendo a individuos que no le llegaban a las rodillas? La vanidad se encuentra en los lugares más inesperados, al lado de la bondad, de la abnegación, de la generosidad. Cuando yo era chico y me desesperaba ante la idea de que mi madre debía morirse un día, con los años llegué a saber que la muerte no solo es soportable, sino hasta reconfortante. No imaginaba que mi madre pudiese tener defectos. Ahora que no existe, debo decir que fue tan buena como puede llegar a serlo un ser humano. Pero recuerdo en los últimos años, cuando yo era un hombre, cómo al comienzo me dolía descubrir debajo de sus mejores acciones un sutilísimo ingrediente de vanidad o de orgullo. Algo mucho más demostrativo me sucedió a mí mismo cuando la operaron de cáncer. Para llegar a tiempo tuve que viajar 2 días enteros sin dormir. Cuando llegué al lado de su cama, su rostro de cadáver logró sonreírme levemente, con ternura, y murmuró unas palabras para compadecerme. Ella se compadecía de mi cansancio, y yo sentí dentro de mí, oscuramente, el vanidoso orgullo de haber acudido tan pronto. Confieso ese secreto para que vean hasta qué punto no me creo mejor que los demás. Sin embargo, no relato esta historia por vanidad. Quizá estaría dispuesto a aceptar que hay algo de orgullo o de soberbia, pero ¿por qué esa manía de querer encontrar explicación a todos los actos de la vida?
Cuando comencé este relato estaba firmemente decidido a no dar explicaciones de ninguna especie. Tenía ganas de contar la historia de mi crimen y se acabó. Al que no le gustara, que no le leyese. Aunque no lo creo, porque precisamente esa gente que siempre anda detrás de las explicaciones es la más curiosa. Y pienso que ninguno de ellos se perderá la oportunidad de leer la historia de un crimen hasta el final. Podría reservarme los motivos que me movieron a escribir estas páginas de confesión, pero como no tengo interés en pasar por excéntrico, diré la verdad, que de todos modos es bastante simple. Pensé que podrían ser leídas por mucha gente, ya que ahora soy célebre. Y aunque no me hago muchas ilusiones acerca de la humanidad en general y de los lectores de estas páginas en particular, me anima la débil esperanza de que alguna persona llegue a entenderme, aunque sea una sola persona. ¿Por qué? Se podrá preguntar alguien. Apenas una débil esperanza si el manuscrito ha de ser leído por tantas personas. Ese es el género de preguntas que considero inútiles, y no obstante hay que preverlas, porque la gente hace constantemente preguntas inútiles, preguntas que el análisis más superficial revela innecesarias. Puedo hablar hasta el cansancio y a gritos delante de una asamblea de 100.000 rusos. Nadie me entendería. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Existió una persona que podría entenderme, pero fue precisamente la persona que maté. Capítulo 3. Todos saben que maté a María Iribarne Hunter, pero nadie sabe cómo la conocí, qué relaciones hubo exactamente entre nosotros y cómo fui haciéndome a la idea de matarla. Trataré de relatar todo imparcialmente, porque, aunque sufrí mucho por su culpa, no tengo la necia pretensión de ser perfecto. En el salón de primavera de 1946 presenté un cuadro llamado Maternidad. Era por el estilo de muchos otros anteriores. Como dicen los críticos en su insoportable dialecto, era sólido. Estaba bien arquitecturado. Tenía, en fin, los atributos que esos charlatanes encontraban siempre en mis telas, incluyendo cierta cosa profundamente intelectual. Pero arriba, a la izquierda, a través de una ventanita, se veía una escena pequeña y remota, una playa solitaria y una mujer que miraba el mar. Era una mujer que miraba como esperando algo, quizá algún llamado apagado y distante. La escena sugería, en mi opinión, una soledad ansiosa y absoluta. Nadie se fijó en esa escena. Pasaban la mirada por encima, como por algo secundario, probablemente decorativo, con excepción de una sola persona. Nadie pareció comprender que esta escena constituía algo esencial. Fue el día de la inauguración. Una muchacha desconocida estuvo mucho tiempo delante de mi cuadro sin dar importancia, en apariencia, a la gran mujer en primer plano, la mujer que miraba jugar al niño. En cambio, miró fijamente la escena de la ventana y mientras lo hacía, tuve la seguridad de que estaba aislada del mundo entero. No vio ni oyó a la gente que pasaba o se detenía frente a mi tela. La observé todo el tiempo con ansiedad. Después desapareció en la multitud, mientras yo vacilaba entre un miedo invencible y un angustioso deseo de llamarla. ¿Miedo de qué? Quizá algo así como miedo de jugar todo el dinero del que se dispone en la vida a un solo número. Sin embargo, cuando desapareció, me sentí irritado, infeliz, pensando que no podía verla más, perdida en los millones de habitantes anónimos de Buenos Aires. Esa noche volví a casa nervioso, descontento, triste. Hasta que se clausuró el salón, fui todos los días y me colocaba suficientemente cerca para reconocer a las personas que se detenían frente a mi cuadro, pero no volvió a aparecer. Durante los meses que siguieron, solo pensé en ella, en la posibilidad de volver a verla, y en cierto modo, solo pinté para ella. Fue como si la pequeña escena en la ventana empezara a crecer y a invadir toda la tela y toda mi obra. Capítulo 4. Una tarde por fin la vi por la calle. Caminaba por la otra vereda, en forma resuelta, como quien tiene que llegar a un lugar definido a una hora definida. La reconocí inmediatamente. Podría haberla reconocido en medio de una multitud. Sentí una indescriptible emoción. Pensé tanto en ella durante esos meses, imaginé tantas cosas, que al verla no supe qué hacer. La verdad es que muchas veces había pensado y planeado minuciosamente mi actitud en caso de encontrarla. Creo haber dicho que soy muy tímido, por eso había pensado y repensado un probable encuentro y la forma de aprovecharlo. La dificultad mayor con que siempre tropezaba en esos encuentros imaginarios era la forma de entrar en conversación. Conozco muchos hombres que no tienen dificultad en establecer conversación con una mujer desconocida. Confieso que en un tiempo les tuve mucha envidia, pues aunque nunca fui mujeriego, o precisamente por no haberlo sido, en dos o tres oportunidades lamenté no poder comunicarme con una mujer.
En esos pocos casos en que parece imposible resignarse a la idea de que será para siempre ajena a nuestra vida. Desgraciadamente, estuve condenado a permanecer ajeno a la vida de cualquier mujer. En esos encuentros imaginarios había analizado diferentes posibilidades. Conozco mi naturaleza y sé que las situaciones imprevistas y repentinas me hacen perder todo sentido, a fuerza de atolondramiento y de timidez. Había preparado, pues, algunas variantes que eran lógicas o por lo menos posibles. No es lógico que un amigo íntimo le mande a uno un anónimo insultante, pero todos sabemos que es posible. La muchacha, por lo visto, solía ir a salones de pintura. En caso de encontrarla en uno, me pondría a su lado, y no resultaría demasiado complicado entrar en conversación a propósito de alguno de los cuadros expuestos. Después de examinar en detalle esta posibilidad, la abandoné. Yo nunca iba a salones de pintura. Puede parecer muy extraña esta actitud en un pintor, pero en realidad tiene explicación y tengo la certeza de que si me decidiese a darla, todo el mundo me daría la razón. Bueno, quizá exagero al decir todo el mundo. No, seguramente exagero. La experiencia me ha demostrado que lo que a mí me parece claro y evidente casi nunca lo es para el resto de mis semejantes. Estoy tan quemado que ahora vacilo mil veces antes de ponerme a justificar o a explicar una actitud mía, y casi siempre termino por encerrarme en mí mismo y no abrir la boca. Esa ha sido justamente la causa que no me haya decidido hasta hoy a hacer el relato de mi crimen. Tampoco sé en este momento si valdrá la pena que explique en detalle este rasgo mío referente a los salones, pero temo que, si no lo explico, crean que es una mera manía, cuando en verdad obedece a razones muy profundas. Realmente en este caso hay más de una razón. Diré antes que nada que detesto los grupos, las sectas, las cofradías, los gremios y en general esos conjuntos de bichos que se reúnen por razones de profesión, de gusto o de manía semejante. Esos conglomerados tienen una cantidad de atributos grotescos: la repetición del tipo, la jerga, la vanidad de creerse superiores al resto. Observo que se está complicando el problema, pero no veo la manera de simplificarlo. Por otra parte, el que quiera dejar de leer esta narración en este punto no tiene más que hacerlo. De una vez por todas, les hago saber que cuenta con mi permiso más absoluto. ¿Qué quiero decir con eso de repetición del tipo? Habrán observado qué desagradable es encontrarse con alguien que a cada instante guiña un ojo o tuerce la boca. Pero imaginan a todos esos individuos reunidos en un club. No hay necesidad de llegar a esos extremos. Sin embargo, basta observar las familias numerosas, donde se repiten ciertos rasgos, ciertos gestos, ciertas entonaciones de voz. Me ha sucedido estar enamorado de una mujer, anónimamente, claro, y huir espantado ante la posibilidad de conocer a las hermanas. Me había pasado ya algo horrendo en otra oportunidad. Encontré rasgos muy interesantes en una mujer, pero al conocer a una hermana, quedé deprimido y avergonzado por mucho tiempo. Los mismos rasgos que en aquella me habían parecido admirables, aparecían acentuados y deformados en la hermana, un poco caricaturizados. Y esa especie de visión deformada de la primera mujer en su hermana me produjo, además de esa sensación, un sentimiento de vergüenza, como si en parte yo fuera culpable de la luz levemente ridícula que la hermana echaba sobre la mujer que tanto había admirado. Quizá cosas así me pasen por ser pintor, porque he notado que la gente no da importancia a esas deformaciones de familia. Debo agregar que algo parecido me sucede con esos pintores que imitan a un gran maestro, como por ejemplo esos malhadados infelices que pintan a la manera de Picasso. Después está el asunto de la jerga, otra de las características que menos soporto. Basta examinar cualquiera de los ejemplos: el psicoanálisis, el comunismo, el fascismo, el periodismo. No tengo preferencias, todos me son repugnantes. Tomo el ejemplo que se me ocurre en este momento: el psicoanálisis. El doctor Prato tiene mucho talento y lo creía un verdadero amigo, hasta tal punto que sufrí un terrible desengaño cuando todos empezaron a perseguirme y él se unió a esa gentuza. Pero dejemos esto. Un día, apenas llegué al consultorio, Prato me dijo que debía salir y me invitó a con él. ¿A dónde?, le pregunté. A un cóctel de la sociedad, respondió. ¿De qué sociedad?, pregunté con oculta ironía. Pues me revienta esa forma de emplear el artículo determinado que tienen todos: la sociedad, por la sociedad psicoanalítica; el partido, por el Partido Comunista; la séptima, por la séptima sinfonía de Beethoven. Me miró extrañado, pero yo sostuve su mirada con ingenuidad. La sociedad psicoanalítica, hombre, respondió mirándome con esos ojos penetrantes que los freudianos creen obligatorios en su profesión, y como si también se preguntara qué otra chifladura le está empezando a este tipo. Recordé haber leído algo sobre una reunión o congreso presidido por un doctor Bernard o Bertrand. Con la convicción de que no podía ser eso, le pregunté si era eso. Me miró con una sonrisa despectiva.
Son unos charlatanes, comentó. La única sociedad psicoanalítica reconocida internacionalmente es la nuestra. Volvió a entrar en su escritorio, buscó un cajón y finalmente me mostró una carta en inglés. La miré por cortesía. No sé inglés, expliqué. Es una carta de Chicago. Nos acredita como la única sociedad de psicoanálisis en la Argentina. Puse cara de admiración y profundo respeto. Luego salimos y fuimos en automóvil hasta el local. Había una cantidad de gente. Algunos los conocía de nombre, como al doctor Goldenberg, que últimamente había tenido mucho renombre. A raíz de haber intentado curar a una mujer, los metieron a los dos en el manicomio. Acababa de salir. Lo miré atentamente, pero no me pareció peor que los demás. Hasta me pareció más calmo, tal vez como resultado del encierro. Me elogió los cuadros de tal manera que comprendí que los detestaba. Todo era tan elegante que sentí vergüenza por mi traje viejo y mis rodilleras. Y sin embargo, la sensación de grotesco que experimentaba no era exactamente por eso, sino por algo que no terminaba de definir. Culminó cuando una chica muy fina, mientras me ofrecía unos sándwiches, comentaba con un señor no sé qué problema de masoquismo anal. Es probable, pues, que aquella sensación resultase de la diferencia de potencial entre los muebles modernos, limpísimos, funcionales y damas y caballeros tan aseados emitiendo palabras genitourinarias. Quise buscar refugio en algún rincón, pero resultó imposible. El departamento estaba atestado de gente idéntica que decía permanentemente la misma cosa. Escapé entonces a la calle. Al encontrarme con personas habituales, un vendedor de diarios, un chico, un chofer, me pareció de pronto fantástico que en un departamento hubiera aquel amontonamiento. Sin embargo, de todos los conglomerados detesto particularmente el de los pintores. En parte, naturalmente, porque es el que más conozco y ya se sabe que uno puede detestar con mayor razón lo que se conoce a fondo. Pero tengo otra razón, los críticos. Es una plaga que nunca pude entender. Si yo fuera un cirujano y un señor que jamás ha manejado un bisturí, ni es médico, ni ha entablillado la pata de un gato, viniera a explicarme los errores de mi operación, ¿qué se pensaría? Lo mismo pasa con la pintura. Lo singular es que la gente no advierte que es lo mismo y aunque se ría de las pretensiones del crítico de cirugía, escucha con un increíble respeto a esos charlatanes. Se podría escuchar con cierto respeto los juicios de un crítico que alguna vez haya pintado, aunque más no fuera que telas mediocres. Pero aún en ese caso sería absurdo, pues ¿cómo puede encontrarse razonable que un pintor mediocre dé consejos a uno bueno? Capítulo 5. Me he apartado de mi camino, pero es por mi maldita costumbre de querer justificar cada uno de mis actos. ¿A qué diablos explicar la razón de que no fuera a salones de pintura? Me parece que cada uno tiene derecho a asistir o no, si le da la gana, sin necesidad de presentar un extenso alegato justificatorio. ¿A dónde se llegaría si no con semejante manía? Pero en fin, ya está hecho, aunque todavía tendría mucho que decir acerca de ese asunto de las exposiciones, las habladurías de los colegas, la ceguera del público, la imbecilidad de los encargados de preparar el salón y distribuir los cuadros. Felizmente o desgraciadamente, ya todo eso no me interesa. De otro modo, quizá escribiría un largo ensayo titulado De la forma en que el pintor debe defenderse de los amigos de la pintura. Debía descartar, pues, la posibilidad de encontrarla en una exposición. Podía suceder, en cambio, que ella tuviera un amigo que a su vez fuese amigo mío. En ese caso, bastaría con una simple presentación. Encandilado con la desagradable luz de la timidez, me eché gozosamente en brazos de esa posibilidad. Una simple presentación. Qué fácil se volvía todo. Qué amable. El encandilamiento me impidió ver inmediatamente lo absurdo de semejante idea. No pensé en aquel momento que encontrar a un amigo suyo era tan difícil como encontrarla ella misma, porque es evidente que sería imposible encontrar un amigo sin saber quién era ella. Pero si sabía quién era ella, ¿para qué recurrir a un tercero? Quedaba, es cierto, la pequeña ventaja de la presentación, que yo no desdeñaba. Pero evidentemente, el problema básico era hallarla a ella y luego, en todo caso, buscar a un amigo en común para que nos presentara. Quedaba el camino inverso, ver si alguno de mis amigos era, por azar, amigo de ella. Y eso sí podía hacerse sin hallarla previamente, pues bastaría con interrogar a cada uno de mis conocidos acerca de una muchacha de tal estatura y de pelo así y así. Todo esto, sin embargo, me pareció una especie de frivolidad y lo deseché. Me avergonzó el solo imaginar que hacía preguntas de esa naturaleza a gentes como Mapelli o Lartigue. Creo conveniente dejar establecido que no descarté esta variante por descabellada, solo lo hice por las razones que acabo de exponer. Alguno podría creer, efectivamente, que es descabellado imaginar la remota posibilidad de que un conocido mío fuera a la vez conocido de ella. Quizá lo parezca a un espíritu superficial, pero no a quien está acostumbrado a reflexionar sobre los problemas humanos.
Existen en la sociedad estratos horizontales, formados por las personas de gustos semejantes, y en estos estratos los encuentros casuales no son raros, sobre todo cuando la causa de la estratificación es alguna característica de minorías. Me ha sucedido encontrar una persona en un barrio de Berlín, luego en un pequeño lugar casi desconocido de Italia, y finalmente en una librería de Buenos Aires. Es razonable atribuir el azar a estos encuentros repetidos, pero estoy diciendo una trivialidad. Lo sabe cualquier persona aficionada a la música, al esperanto, al espiritismo. Había que caer, pues, en la posibilidad más temida, el encuentro en la calle. ¿Cómo demonios hacen ciertos hombres para detener a una mujer, para entablar conversación y hasta para iniciar una aventura? Descarté sin más cualquier combinación que comenzara con una iniciativa mía. Mi ignorancia en esta técnica callejera y mi cara me indujeron a tomar esa decisión melancólica y definitiva. No quedaba sino esperar una feliz circunstancia, de esas que suelen presentarse cada millón de veces, que ella hablara primero, de modo que mi felicidad estaba librada a una remotísima lotería, en la que había que ganar una vez para tener derecho a jugar nuevamente y solo recibir el premio en el caso de ganar en esta segunda jornada. Efectivamente, tenía que darse la posibilidad de encontrarme con ella y luego la posibilidad todavía más improbable de que ella me dirigiera la palabra. Sentí una especie de vértigo, de tristeza y desesperanza. Pero, no obstante, seguí preparando mi posición. Imaginaba, pues, que ella me hablaba, por ejemplo, para preguntarme una dirección o acerca de un ómnibus. Y a partir de esa frase inicial, yo construí durante meses de reflexión, de melancolía, de rabia, de abandono y de esperanza, una serie interminable de variantes. En alguna yo era locuaz, dicharachero. Nunca lo he sido en realidad. En otra era parco. En otras me imaginaba risueño. A veces, lo que es sumamente singular, contestaba bruscamente a la pregunta de ella, y hasta con rabia contenida sucedió. En alguno de esos encuentros imaginarios, que la entrevista se malograra por irritación absurda de mi parte, por reprocharle casi groseramente una consulta que yo juzgaba inútil o irreflexiva. Estos encuentros fracasados me dejaban lleno de amargura y durante varios días me reprochaba la torpeza con que había perdido una oportunidad tan remota de entablar relaciones con ella. Felizmente, terminaba por advertir que todo eso era imaginario y que al menos seguía quedando la posibilidad real. Entonces volví a prepararme con más entusiasmo y a imaginar nuevos y más fructíferos diálogos callejeros. En realidad, la dificultad mayor estribaba en vincular la pregunta de ella con algo tan general y alejado de las preocupaciones diarias como la esencia general del arte, o por lo menos la impresión que había producido mi ventanita. Por supuesto, si se tiene tiempo y tranquilidad, siempre es posible establecer, lógicamente sin que choque, esta clase de vinculaciones en una reunión social sobre el tiempo, y en cierto modo se está para establecer esa clase de vinculaciones entre temas totalmente ajenos, pero en un ajetreo de una calle de Buenos Aires, entre gentes que corren colectivos y que lo llevan a uno por delante, es claro que había que descartar casi ese tipo de conversación. Pero por otro lado, no podía descartarla sin caer en una situación irremediable para mi destino. Volvía, pues, a imaginar diálogos, los más eficaces y rápidos posibles, que llevaran desde la frase ¿dónde queda el correo central?, hasta la discusión de problemas del expresionismo o del superrealismo. No era nada fácil. Una noche de insomnio llegué a la conclusión de que era inútil y artificioso intentar una conversación semejante, y que era preferible atacar bruscamente en el punto central, con una pregunta valiente, jugándome todo a un solo número. Por ejemplo, preguntando ¿por qué miró solamente la ventanita? Es común que en las noches de insomnio sea teóricamente más decidido que durante el día en los hechos. Al otro día, al analizar fríamente esta posibilidad, concluí que jamás tendría suficiente valor para hacer esa pregunta a boca de jarro. Como siempre, el desaliento me hizo caer en el otro extremo. Imaginé entonces una pregunta tan indirecta que para llegar al punto que me interesaba, la ventana, casi se requería una larga amistad, una pregunta del género ¿tiene interés en el arte? No recuerdo ahora todas las variantes que pensé, solo recuerdo que había algunas tan complicadas que eran prácticamente inservibles. Sería un azar demasiado portentoso que la realidad coincidiera luego con una llave tan complicada, preparada de antemano, ignorando la forma de la cerradura. Pero sucedía que cuando había examinado tantas variantes enrevesadas, me olvidaba del orden de las preguntas y respuestas o las mezclaba, como sucede en el ajedrez cuando uno imagina partidas de memoria. Y también resultaba a menudo que reemplazara frases de una variante con frases de otra, con resultados ridículos o desalentadores. Por ejemplo, detenerla para darle una dirección y enseguida preguntarle ¿tiene mucho interés en el arte? Era grotesco. Cuando llegaba a esta situación, descansaba por varios días de barajar combinación. Capítulo 6.
Al verla caminar por la vereda de enfrente, todas las variantes se amontonaron y revolvieron en mi cabeza. Confusamente, sentí que surgían en mi conciencia frases íntegras elaboradas y aprendidas en aquella larga gimnasia preparatoria. ¿Tiene mucho interés en el arte? ¿Por qué miro solo la ventanita? Etcétera. Con más insistencia que ninguna otra, surgía una frase que yo había desechado por grosera y que en ese momento me llenaba de vergüenza y me hacía sentir aún más ridículo. ¿Le gusta Castel? Las frases, sueltas y mezcladas, formaban un tumultuoso rompecabezas en movimiento, hasta que comprendí que era inútil preocuparme de esa manera. Recordé que ella era quien debía tomar la iniciativa de cualquier conversación y desde ese momento me sentí estúpidamente tranquilizado y hasta creo que llegué a pensar también estúpidamente, vamos a ver ahora cómo se las arreglará. Mientras tanto, y a pesar de ese razonamiento, me sentía tan nervioso y emocionado que no atinaba a otra cosa que seguir su marcha por la vereda de enfrente, sin pensar que si quería darle al menos la hipotética posibilidad de preguntarme una dirección, tenía que cruzar la vereda y acercarme. Nada más grotesco, en efecto, que suponerla pidiéndome a gritos desde allá una dirección. ¿Qué haría? ¿Hasta cuándo duraría esa situación? Me sentí infinitamente desgraciado. Caminamos varias cuadras. Ella siguió caminando con decisión. Estaba muy triste, pero tenía que seguir hasta el fin. No era posible que después de haber esperado ese instante durante meses, dejase escapar la oportunidad y el andar rápidamente mientras mi espíritu vacilaba tanto, me producía una sensación singular. Mi pensamiento era como un gusano ciego y torpe dentro de un automóvil a gran velocidad. Dio vuelta en la esquina de San Martín, caminó unos pasos y entró en el edificio de la compañía T. Comprendí que tenía que decidirme rápidamente y entré detrás, aunque sentí que en esos momentos estaba haciendo algo desproporcionado y monstruoso. Esperaba el ascensor. No había nadie más. Alguien más audaz que yo pronunció desde mi interior esta pregunta increíblemente estúpida. Este es el edificio de la compañía T. Un cartel de varios metros de largo que abarcaba todo el frente del edificio proclamaba que, en efecto, ese era el edificio de la compañía T. No obstante, ella se dio vuelta con sencillez y me respondió afirmativamente. Más tarde, reflexionando sobre mi pregunta y sobre la sencillez y tranquilidad con que me respondió, llegué a la conclusión de que, al fin y al cabo, sucede que muchas veces uno no ve carteles demasiado grandes y que, por lo tanto, la pregunta no era tan irremediablemente estúpida como había pensado en los primeros momentos. Pero enseguida, al mirarme, se sonrojó tan intensamente que comprendí que me había reconocido. Una variante que jamás había pensado y sin embargo muy lógica, pues mi fotografía había aparecido muchísimas veces en revistas y diarios. Me emocioné tanto que solo atiné a otra pregunta desafortunada. Le dije bruscamente, ¿por qué se sonroja? Se sonrojó aún más e iba a responder quizá algo, cuando ya completamente perdido el control, agregué atropelladamente. Usted se sonroja porque me ha reconocido y usted cree que esto es una casualidad, pero no es una casualidad, nunca hay casualidades. He pensado en usted varios meses, hoy la encontré por la calle y la seguí. Tengo algo importante que preguntarle, algo referente a la ventanita, ¿comprende? Ella estaba asustada. ¿La ventanita? Balbuceó. ¿Qué ventanita? Sentí que se me aflojaban las piernas. ¿Era posible que no la recordara? Entonces no le había dado la menor importancia, la había mirado por simple curiosidad. Me sentí grotesco y pensé vertiginosamente que todo lo que había pensado y hecho durante esos meses, incluyendo esta escena, era el colmo de la desproporción y del ridículo. Una de esas típicas construcciones imaginarias mías, tan presuntuosas como esas reconstrucciones de un dinosaurio realizadas a partir de una vértebra rota. La muchacha estaba próxima al llanto. Pensé que el mundo se me venía abajo, sin que yo atinara a nada tranquilo o eficaz. Me encontré diciendo algo que ahora me avergüenza escribir. Veo que me he equivocado. Buenas tardes. Salí apresuradamente y caminé casi corriendo en una dirección cualquiera. Habría caminado una cuadra cuando oí detrás una voz que me decía... Señor, señor, era ella, que me había seguido sin animarse a detener. Ahí estaba y no sabía cómo justificar lo que había pasado. En voz baja me dijo, perdóneme, señor, perdone mi estupidez. Estaba tan asustada. El mundo había sido, hacía unos instantes, un caos de objetos y seres inútiles. Sentí que volvía a renacer y a obedecer a un orden. La escuché mudo. No advertí que usted preguntara por la escena del cuadro, dijo temblorosamente. Sin darme cuenta, la agarré de un brazo. Entonces, ¿la recuerda? Se quedó un momento sin hablar, mirando el suelo. Luego dijo con lentitud, la recuerdo constantemente. Después sucedió algo curioso. Pareció arrepentirse de lo que había dicho, porque se volvió bruscamente y echó casi a correr. Al cabo de un instante de sorpresa, corrí tras ella, hasta que comprendí lo ridículo de la escena. Miré entonces a todos lados y seguí caminando con paso rápido, pero normal. Esta decisión fue determinada por dos reflexiones. Primero, que era grotesco que un hombre conocido corriera por la calle detrás de una muchacha,
Segundo, que no era necesario. Esto último era lo esencial. Podría verla en cualquier momento, a la entrada o a la salida de la oficina. Hay que correr como loco. Lo importante, lo verdaderamente importante, era que recordaba la escena de la ventana. La recordaba constantemente. Estaba contento, me hallaba capaz de grandes cosas y solamente me reprochaba el haber perdido el control al pie del ascensor y ahora, otra vez, al correr como un loco detrás de ella, cuando era evidente que podría verla en cualquier momento en la oficina. Capítulo 7. En la oficina, me pregunté de pronto en voz alta, casi a gritos, sintiendo que las piernas se me aflojaban de nuevo. ¿Y quién me había dicho que trabajaba en esa oficina? ¿Acaso solo entra a una oficina la gente que trabaja allí? La idea de perderla por varios meses más, o quizá para siempre, me produjo un vértigo, y ya sin reflexionar sobre las conveniencias, corrí como un desesperado. Pronto me encontré en la puerta de la compañía T, y ella no se veía por ningún lado. ¿Habría tomado ya el ascensor? Pensé interrogar al ascensorista, pero ¿cómo preguntarle? Podían haber subido ya muchas mujeres, y tendría entonces que especificar detalles. ¿Qué pensaría el ascensorista? Caminé un rato por la vereda, indeciso. Luego, crucé a la otra vereda y examiné el frente del edificio. No comprendo por qué. Quizá con la vaga esperanza de ver asomarse a la muchacha por la ventana. Sin embargo, era absurdo pensar que pudiera asomarse para hacerme señas o cosas por el estilo. Solo vi el gigantesco cartel que decía, "Compañía T". Juzgué a ojo que debería abarcar unos 20 metros de frente. Este cálculo aumentó mi malestar, pero ahora no tenía tiempo de entregarme a este sentimiento. Ya me torturaría más tarde, con tranquilidad. Por el momento, no vi otra solución que entrar. Enérgicamente, penetré en el edificio y esperé que bajara el ascensor, pero a medida que bajaba, noté que mi decisión disminuía, al mismo tiempo que mi habitual timidez crecía tumultuosamente. De modo que cuando la puerta del ascensor se abrió, ya tenía perfectamente decidido lo que debía hacer. No diría una sola palabra. Claro que en ese caso, ¿para qué tomar el ascensor? Resultaba violento, sin embargo, no hacerlo, después de haber esperado visiblemente en compañía de varias personas. ¿Cómo se interpretaría un hecho semejante? No encontré otra solución que tomar el ascensor, manteniendo claro mi punto de vista de no pronunciar una sola palabra, cosa perfectamente factible y hasta más normal que lo contrario. Lo corriente es que nadie tenga la obligación de hablar en el interior de un ascensor, a menos que uno sea amigo del ascensorista, en cuyo caso es natural preguntarle por el tiempo o por el hijo enfermo. Pero como yo no tenía ninguna relación y en verdad jamás hasta ese momento había visto a ese hombre, mi decisión de no abrir la boca no podía producir la más mínima complicación. El hecho de que hubiera varias personas facilitaba mi trabajo, pues lo hacía pasar inadvertido. Entré tranquilamente al ascensor, pues, y las cosas ocurrieron como había previsto, sin ninguna dificultad. Alguien comentó con el ascensorista el calor húmedo, y este comentario aumentó mi bienestar, porque confirmaba mis razonamientos. Experimenté una ligera nerviosidad cuando dije octavo, pero solo podría haber sido notada por alguien que estuviera enterado de los fines que yo perseguía en ese momento. Al llegar al piso octavo, vi que otra persona salía conmigo, lo que computaba un poco la situación. Caminando con lentitud, esperé que el otro entrara en una de las oficinas, mientras yo todavía caminaba a lo largo del pasillo. Entonces respiré tranquilo, di unas vueltas por el corredor, fui hasta el extremo, miré el panorama de Buenos Aires por una ventana, me volví y llamé por fin al ascensor. Al poco rato estaba en la puerta del edificio, sin que hubiera sucedido ninguna de las escenas desagradables que había temido, preguntas raras del ascensorista, etc. Encendí un cigarrillo y no había terminado de encenderlo cuando advertí que mi tranquilidad era bastante absurda. Era cierto que no había pasado nada desagradable, pero también era cierto que no había pasado nada en lo absoluto. En otras palabras más crudas, la muchacha estaba perdida, a menos que trabajase regularmente en esas oficinas, pues si había entrado para hacer una simple gestión, podía ya haber subido y bajado, desencontrándose conmigo. Claro que, pensé, si he entrado por una gestión, es también posible que no la haya terminado en tan corto tiempo. Esta reflexión me animó nuevamente y decidí esperar al pie del edificio. Durante una hora estuve esperando sin resultado. Analicé las diferentes posibilidades que se presentaban. 1. La gestión era larga. En ese caso, había que seguir esperando. 2. Después de lo que había pasado, quizá estaba demasiado excitada y habría ido a dar una vuelta antes de hacer la gestión. También correspondía esperar. 3. Trabajaba allí. En este caso, habría que esperar hasta la hora de salida. De modo que, esperando hasta esa hora, razoné enfrente a las tres posibilidades. Esta lógica me pareció de hierro y me tranquilizó bastante para decidirme a esperar con serenidad en el café de la esquina, desde cuya vereda podía vigilar la salida de la gente. Pedí cerveza y miré el reloj. Eran las 3:15. A medida que me fue pasando el tiempo, me fui afirmando en la última hipótesis. Trabajaba allí.
A las 6 me levanté, pues me parecía mejor esperar en la puerta del edificio. Seguramente saldría mucha gente de golpe y era posible que no la viera desde el café. A las 6 y minutos empezó a salir el personal. A las 6 y media habían salido casi todos, como se infería del hecho de que cada vez raleaban más. A las 7 menos cuarto no salía casi nadie, solamente de vez en cuando algún alto empleado, a menos que ella fuera un alto empleado. Absurdo, pensé, o secretaria de un alto empleado. Eso sí, pensé con una débil esperanza. A las 7 todo había terminado. Capítulo 8. Mientras volvía a mi casa profundamente deprimido, trataba de pensar con claridad. Mi cerebro es un hervidero, pero cuando me pongo nervioso, las ideas se me suceden como en un vertiginoso ballet, a pesar de lo cual, o quizá por eso mismo, he ido acostumbrándome a gobernarlas y ordenarlas rigurosamente. De otro modo, creo que no tardaría en volverme loco. Como dije, volví a casa en un estado de profunda depresión, pero no por eso dejé de ordenar y clasificar las ideas, pues sentí que era necesario pensar con claridad si no quería perder para siempre a la única persona que evidentemente había comprendido mi pintura. O ella entró en la oficina para hacer una gestión o trabajaba allí. No había otra posibilidad. Desde luego, esta última era la hipótesis más favorable. En este caso, al separarse de mí, se habría sentido trastornada y decidiría volver a su casa. Era necesario esperarla, pues, al otro día frente al entrada. Analicé luego la otra posibilidad, la gestión. Podía haber sucedido que, trastornada por el encuentro, hubiera vuelto a casa y decidido dejar la gestión para el otro día. También en ese caso correspondía esperarla en la entrada. Estas dos eran las posibilidades favorables. La otra era terrible. La gestión había sido hecha mientras yo llegaba al edificio y durante mi aventura de ida y vuelta en el ascensor, es decir, que nos habíamos cruzado sin vernos. El tiempo de todo este proceso era muy breve y era muy improbable que las cosas hubieran sucedido de este modo, pero era posible. Bien podía consistir la famosa gestión en entregar una carta, por ejemplo. En tales condiciones, creí inútil volver al otro día a esperar. Había, sin embargo, dos posibilidades favorables y me aferré a ellas con desesperación. Llegué a mi casa con una mezcla de sentimientos. Por un lado, cada vez que pensaba en la frase que ella había dicho, la recuerdo constantemente. Mi corazón latía con violencia y sentí que se me abría una oscura pero vasta y poderosa perspectiva. Intuí que una gran fuerza, hasta ese momento dormida, se desencadenaría en mí. Por otro lado, imaginé que podía pasar mucho tiempo antes de volver a encontrarla. Era necesario encontrarla. Me encontré diciendo en voz alta varias veces: es necesario, es necesario. Capítulo 9. Al otro día temprano, estaba ya parado frente a la puerta de entrada de las oficinas de T. Entraron todos los empleados, pero ella no apareció. Era claro que no trabajaba allí, aunque restaba la débil hipótesis de que hubiera enfermado y no fuese a la oficina por varios días. Quedaba además la posibilidad de la gestión, de manera que decidí esperar toda la mañana en el café de la esquina. Había ya perdido toda esperanza. Serían alrededor de las 11:30, cuando la vi salir de la boca del subterráneo. Terriblemente agitado, me levanté de un salto y fui a su encuentro. Cuando ella me vio, se detuvo como si de pronto se hubiera convertido en piedra. Era evidente que no contaba con semejante aparición. Era curioso, pero la sensación de que mi mente había trabajado con un rigor férreo me daba una energía inusitada. Me sentía fuerte, estaba poseído por una decisión viril y dispuesto a todo. Tanto que la tomé de un brazo casi con brutalidad y sin decir una palabra, la arrastré por la calle San Martín en dirección a la plaza. Parecía desprovista de voluntad, no dijo una sola palabra. Cuando habíamos caminado unas 2 cuadras, me preguntó: ¿a dónde me lleva? A la plaza San Martín. Tengo mucho que hablar con usted, le respondí, mientras seguía caminando con decisión, siempre arrastrándola del brazo. Murmuró algo referente a las oficinas de té, pero yo seguí arrastrándola y ya no oí nada de lo que decía. Agregué: tengo muchas cosas que hablar con usted. No ofrecía resistencia. Yo me sentí como en un río crecido que arrastraba una rama. Llegamos a la plaza y busqué un banco aislado. ¿Por qué huyó? Fue lo primero que le pregunté. Me miró con esa expresión que yo había notado el día anterior, cuando me dijo: la recuerdo constantemente. Era una mirada extraña, fija, penetrante. Parecía venir de atrás. Esa mirada me recordaba algo, unos ojos parecidos, pero no podía recordar dónde los había visto. No sé, respondió finalmente. También querría huir ahora. Le apreté el brazo. Prométame que no se irá nunca más. La necesito mucho, le dije. Volvió a mirarme como si me escrutara, pero no hizo ningún comentario. Después, fijó sus ojos en un árbol lejano. De perfil no me recordaba nada. Su rostro era hermoso, pero tenía algo duro. El pelo era largo y castaño. Físicamente no aparentaba mucho más de 26 años. Pero existía en ella algo que sugería edad, algo típico de una persona que ha vivido mucho. No canas ni ninguno de esos indicios puramente materiales, sino algo indefinido y seguramente de orden espiritual. Quizá la mirada,
Pero ¿hasta qué punto se puede decir que la mirada de un ser humano es algo físico? Quizá la manera de apretar la boca, pues aunque la boca y los labios son elementos físicos, la manera de apretarlos y ciertas arrugas son también elementos espirituales. No pude precisar en aquel momento, ni tampoco podría precisarlo ahora, qué era, en definitiva, lo que daba esa impresión de edad. Pienso que también podría ser el modo de hablar. Necesito mucho de usted, repetí. No respondió, seguía mirando el árbol. ¿Por qué no habla? Le pregunté. Sin dejar de mirar el árbol, contestó. Yo no soy nadie. Usted es un gran artista. No veo para qué me puede necesitar. Le grité brutalmente. Le digo que la necesito. ¿Me entiende? Siempre mirando el árbol, musitó. ¿Para qué? No respondí en el instante. Dejé su brazo y quedé pensativo. ¿Para qué, en efecto? Hasta ese momento no me había hecho con claridad la pregunta, y más bien había obedecido a una especie de instinto. Con una ramita comencé a trazar dibujos geométricos en la tierra. No sé, murmuré al cabo de un buen rato. Todavía no lo sé. Reflexionaba intensamente y con la ramita complicaba cada vez más los dibujos. Mi cabeza es un laberinto oscuro. A veces hay como relámpagos que iluminan algunos corredores. Nunca termino de saber por qué hago ciertas cosas. No, no es eso. Me sentía bastante tonto. De ninguna manera era esa mi forma de ser. Hice un gran esfuerzo mental. ¿Acaso yo no razonaba? Por el contrario, mi cerebro estaba constantemente razonando como una máquina de calcular. Por ejemplo, en esta misma historia, ¿no me había pasado meses razonando y barajando hipótesis y clasificándolas? Y en cierto modo, ¿no había encontrado a María al fin, gracias a mi capacidad lógica? Sentí que estaba cerca de la verdad, muy cerca. Y tuve miedo de perderla. Hice un enorme esfuerzo. Grité. No es que no sepa razonar. Al contrario, razono siempre. Pero imagine usted un capitán que en cada instante fija matemáticamente su posición y sigue su ruta hacia el objetivo con un rigor implacable. Pero no sabe por qué va hacia ese objetivo. ¿Entiende? Me miró un instante con perplejidad. Luego volvió nuevamente a mirar el arma. Siento que usted será algo esencial para lo que tengo que hacer, aunque todavía no me doy cuenta de la razón. Volví a dibujar con la ramita y seguí haciendo un gran esfuerzo mental. Al cabo de un tiempo, agregué. Por lo pronto sé que es algo vinculado a la escena de la ventana. Usted ha sido la única persona que le ha dado importancia. Yo no soy crítico de arte, murmuró. Me enfurecí y grité. No me hable de esos cretinos. Se dio vuelta sorprendida. Yo bajé entonces la voz y le expliqué por qué no creía en los críticos de arte. En fin, la teoría del bisturí y todo eso. Me escuchó siempre sin mirarme y cuando yo terminé comentó. Usted se queja, pero los críticos siempre lo han elogiado. Me indigné. Peor para mí, ¿no comprende? Es una de las cosas que me han amargado y que me han hecho pensar que ando por el mal camino. Fíjese, por ejemplo, lo que ha pasado en este salón. Ni uno solo de esos charlatanes se dio cuenta de la importancia de esa escena. Hubo una sola persona que le ha dado importancia, usted. Y usted no es un crítico. No, en realidad hay otra persona que le ha dado importancia, pero negativa. Me lo ha reprochado. Le tiene aprensión, casi asco. En cambio usted, siempre mirando hacia adelante, dijo lentamente. ¿Y no podría ser que yo tuviera la misma opinión? ¿Qué opinión? La de esa persona. La miré ansiosamente, pero su cara, de perfil, era inescrutable, con sus mandíbulas apretadas. Respondí con firmeza. Usted piensa como yo. ¿Y qué es lo que piensa usted? No sé, tampoco podría responder a esa pregunta. Mejor podría decirle que usted siente como yo. Usted miraba aquella escena como la habría podido mirar yo en su lugar. No sé qué piensa y tampoco sé lo que pienso yo, pero sé que piensa como yo. Pero entonces, ¿usted no piensa sus cuadros? Antes los pensaba mucho, los construía como se construye una casa, pero esa escena no. Sentía que debía pintarla así, sin saber bien por qué. Y sigo sin saber. En realidad, no tiene nada que ver con el resto del cuadro, y hasta creo que uno de esos idiotas me lo hizo notar. Estoy caminando a tientas y necesito su ayuda porque sé que siente como yo. No sé exactamente lo que piensa usted. Comenzaba a impacientarme. Le respondí secamente. No le digo que no sé lo que pienso. Si pudiera decir con palabras claras lo que siento, sería casi como pensar claro, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Me calló un momento y pensé, tratando de ver claro. Después agregué. Podría decir que toda mi obra anterior es más superficial. ¿Qué obra anterior? La anterior a la ventana. Me concentré nuevamente y luego dije, no. No es eso exactamente, no es eso. No es que fuera más superficial, ¿qué era verdaderamente? Nunca hasta ese momento me había puesto a pensar en ese problema. Ahora me daba cuenta hasta qué punto había pintado la escena de la ventana como un sonámbulo. No, no es que fuera más superficial, agregué, como hablando para mí mismo. No sé, todo eso tiene algo que ver con la humanidad en general, ¿comprende?
Recuerdo que días antes de pintarla había leído que en un campo de concentración alguien pidió de comer y lo obligaron a comerse una rata viva. A veces creo que nada tiene sentido. En un planeta minúsculo que corre hacia la nada desde millones de años, nacemos en medio de dolores, crecemos, luchamos, nos enfermamos, sufrimos, hacemos sufrir, gritamos, morimos, mueren, y otros están naciendo para volver a empezar la comedia inútil. ¿Sería eso verdaderamente? Me quedé reflexionando en esa idea de la falta de sentido. Toda nuestra vida sería una serie de gritos anónimos en un desierto de astros indiferentes. Ella seguía en silencio. Esa escena de la playa me da miedo, agregué después de un largo rato, aunque sé que es algo más profundo. No, más bien quiero decir que me representa más profundamente a mí. Eso es, no es un mensaje claro todavía, no, pero me representa profundamente a mí. Oí que ella decía, ¿un mensaje de desesperanza quizá? La miré ansiosamente. Sí, respondí, me parece que un mensaje de desesperanza. ¿Ve cómo usted sentía como yo? Después de un momento preguntó, ¿y le parece elogiable un mensaje de desesperanza? La observé con sorpresa. No, repuse, me parece que no. ¿Y usted qué piensa? Quedó un tiempo bastante largo sin responder. Por fin volvió la cara y su mirada se clavó en mí. La palabra elogiable no tiene nada que hacer aquí, dijo, como contestando a su propia pregunta. Lo que importa es la verdad. ¿Y usted cree que esa escena es verdadera? Pregunté, casi con dureza. Casi con dureza afirmó. Claro que es verdadera. Miré ansiosamente su rostro duro, su mirada dura. ¿Por qué esa dureza? Me preguntaba. ¿Por qué? Quizás sintió mi ansiedad, mi necesidad de comunión, porque por un instante su mirada se ablandó y pareció ofrecerme un puente, pero sentí que era un puente transitorio y frágil, colgado sobre un abismo. Con una voz también diferente, agregó, pero no sé qué ganará con verme, hago mal a todos los que se me acercan. Capítulo 10. Quedamos en vernos pronto. Me dio vergüenza desearle que deseaba verla al otro día o que deseaba seguir viéndola allí mismo y que ella no debía separarse ya nunca de mí. A pesar de que mi memoria es sorprendente, tengo, de pronto, lagunas inexplicables. No sé ahora qué le dije en aquel momento, pero recuerdo que ella me respondió que debía irse. Esa misma noche le hablé por teléfono. Me atendió una mujer. Cuando le dije que quería hablar con la señorita María Ibarne, pareció vacilar un segundo, pero luego dijo que iría a ver si estaba. Casi instantáneamente oí la voz de María, pero con un tono casi oficinesco que me produjo un vuelco. «Necesito verla, María», le dije. Desde que nos separamos he pensado constantemente en usted cada segundo. Me detuve temblando. Ella no contestaba. ¿Por qué no contesta? Le dije con nerviosidad creciente. Espere un momento, respondió. Oí que dejaba el tubo. A los pocos instantes oí de nuevo su voz, pero esta vez su voz verdadera. Ahora también ella parecía estar temblando. No podía hablar, me explicó. ¿Por qué? Acá entra y sale mucha gente. ¿Y ahora cómo puede hablar? Porque cerré la puerta. Cuando cierro la puerta saben que no deben molestarme. Necesito verla, María, repetí con violencia. No he hecho otra cosa que pensar en usted desde el mediodía. Ella no respondió. ¿Por qué no responde, Castel? Comenzó con indecisión. No me diga Castel, grité indignado. Juan Pablo, dijo entonces con timidez. Sentí que una interminable felicidad comenzaba con esas dos palabras, pero María se había detenido nuevamente. ¿Qué pasa? Pregunté. ¿Por qué no habla? Yo también, musitó. ¿Yo también qué? Pregunté con ansiedad. Que yo también no he hecho más que pensar. ¿Pero pensar en qué? Seguí preguntando insaciable. En todo. ¿Cómo en todo? ¿En qué? En lo extraño que es todo esto. Lo de su cuadro, el encuentro de ayer, lo de hoy, qué sé yo. La imprecisión siempre me ha irritado. Sí, pero yo le he dicho que no he dejado de pensar en usted, respondí. Usted no me dice que haya pensado en mí. Pasó un instante, luego respondió. Le digo que he pensado en todo, no ha dado detalles. Es que todo es tan extraño, ha sido tan extraño, estoy tan perturbada. Claro que pensé en usted, mi corazón golpeó, necesitaba detalles, me emocionaban los detalles, no las generalidades. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Pregunté con creciente ansiedad. Yo he pensado en cada uno de sus rasgos, en su perfil cuando miraba el árbol, en su pelo castaño, en sus ojos duros y cómo de pronto se hacen blandos. En su forma de caminar. Tengo que cortar, me interrumpió de pronto. Viene gente. La llamaré mañana temprano, alcancé a decir con desesperación. Bueno, respondió rápidamente.